hoy nos hemos propuesto hacer un reto muy importante, el hacer una chuletilla de lechazo, que es algo muy típico de nuestra tierra, pero al carbón en un globo. Esto sí que es alta cocina, ¿eh? Aquí esto va cogiendo buena pinta. Mirad qué chuletillas más fantásticas estamos haciendo, ¿eh? Un auténtico lechazo de altura, ¿eh? Ay, ay, ya, ya va pillando, ya. Voy a dejarme de pinzas, sí, que aquí lo tenemos de una forma muy manual. Mira, mira, ese. Soy el Pis Plus. Pero, escucha. Ya, echamos mano, me cago en 10. ¿Eh? Buah. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Esto sí que es alta cocina. Esto sí que es disfrutar de una buena chuletilla de Burgos, de lechazo de altos vuelos. Qué buena. Mordilla de Burgos. De Cardeña. De Burgos. Bueno, vale, mordilla de Burgos. Todas las mordillas son buenas. Qué buena. Mordilla de Burgos. ¿Las asamos? Las asamos. Venga, vamos. ¿Tenemos fuego? Parrilla, venga, venga, sí, hay fuego. Pistonudo. Si no se saca las mordillitas, que en el otro globo están esperando otros 8 y los que van por abajo. Muy más bien. El que sopla. Y con esto ya verás tú cómo salimos volando. ¿Cómo vas a disfrutar hoy? ¿Cómo vas a disfrutar? Qué bueno, qué divertido. Oye, qué vista, qué paisaje, qué mañana. Esto es genial, ¿vale? Qué paseo más bueno. Os vais a poner hartos de mordilla. De puerro con arcilla comestible.
Vale, vamos a echar ahora. Manzana de caderechas. Vamos a echar vodka. Y vamos a echar más mascarpone. ¡Qué bueno! Vamos a echar una cucharadita de mascarpone. Vamos a mover un poco para que ese mascarpone se... Vale, vamos a echar ahora un bitter. Para que se disuelva un poco más el mascarpone. Y vamos a echar y movemos, ¿vale? Vale. Oh, qué gozada tiene que ser esto, ¿eh? Retiramos el hielo de la copa. Y vamos a meter. Y vamos a poner el postre, la decoración. ¡Qué buena pinta! Claro. Bien,
vamos a preparar un steak tartar de potro hispano-bretón. De la zona de Burgos. Es bueno, nosotros lo que hemos hecho es con la carne del solomillo, lo hemos picado a cuchillo. Es muy importante lo de picarlo a cuchillo, porque si no, con una máquina le quemaríamos el sabor. Y una vez que lo tenemos picado, pues lo vamos a ir macerando. Y le vamos a meter un poquito de encurtido, alcaparra, cebollita y pepinillo. Esto ya nos va macerando, luego el truco, que aquí en Globo igual es un poquito complicado, hay que ponerle frío, ¿no? Debajo. Nosotros lo que hacemos es, en un bol similar a este, le pondríamos hielo y entonces es como que le quema un poquito la carne, ¿eh? En un cuenquito preparamos una salsa hecha a base de mostaza. Se nos va todo. Me sujeto. El hacerlo, al hacer un plato en frío, pues no tiene un sabor tan fuerte como puedan tener otro tipo de carnes. Uh-huh. Y la carne de potro, que tiene un toquecito de dulzón, pues le queda bastante bien. Bueno, ahora le meteríamos el líquido. Esta emulsión que hemos preparado a base de mostaza, aceite de oliva, un poquito de sal. Ya lo tendríamos ahí. Y ahora vamos a meter más ingredientes líquidos. Vamos esto. Salsa Perrins. Un poquito de tabasco. Sería un poquito al gusto. El steak tartar, los hilos que pique. Que pique, sí, que esté un poquito potente. Uh-huh. Un chorrito de brandy. O sea, que entre el brandy y el picante, ¿no? Menuda bomba. Y un poquito de angostura. Así. Bueno, yo decir que lo he probado y el steak está riquísimo. Asusta mucho al principio por ser carne cruda. Uh-huh. Y la gente se echa atrás por eso, pero... Tiene muy poquita grasa, incluso menos que el pollo, que es la carne que siempre solemos comer los deportistas. Bueno, pues tiene menos grasa y tiene muchas proteínas, vitaminas, minerales, y está, es muy rico en omega 3, con lo cual es un complemento para nuestra dieta. Pero qué pinta tiene. Lanzando el plato, ya tenemos ahí la presentación. Bueno, bueno. Bueno. Es algo que se puede cocinar rápido, ¿no? Sí, sí. Por Óscar. Muy rico. Si estás a cocinar, ¿verdad? Si no es el otro, ¿no? Aquí le pasa todo la vida. Bueno, vais a probar un lechacito que hacemos en una bolsa de vacío, lo que hacemos previamente, medio asado, a baja temperatura.
lo que conseguimos es que no se desnaturalice la proteína y no se sature en grasa. Griego, músico afamado de la provincia, ¿no? Ha comido muchas veces este tipo de... Pero yo creo que nunca la había comido en un entorno como el de aquí, ¿no? A esta altura. Así que yo creo que va a ser algo genial. Bueno, lo complicado es conseguir, ¿no?, sorprender a la gente con un plato tan típico como es el cordero en Burgos, ¿no? Y Saúl lo ha conseguido, ¿no? Es comer un cordero de una manera diferente, pero con el sabor auténtico del cordero asado, ¿no? Por tradición, en Burgos el lechazo se acompaña con una lechuga de las merindades. Así que lo que hemos hecho es hacer una cremita con la propia lechuga, la hemos licuado, con los jugos que nos quedan en la bolsa de vacío donde hacemos el cordero. Bueno, ya, pues, ya, 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 ya,